¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Inside, la Liga. Hay parón de selecciones, pero vuelve ya el fútbol de la máxima categoría, el fútbol de la Liga EA Sports, también lo hace la Liga Hypermotion. Y vamos a hacer un repaso de la próxima jornada, la jornada 5 de la Liga EA Sports, y lo hacemos de los mejores, aquellos que ven el fútbol, que nos retransmiten el fútbol, que nos lo cuentan. Así que nos acompañan el día de hoy Axel Martínez, Endica Martínez también, Dani Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, tres apellidos muy populares, ¿eh? Endica, Axel, no sé si sois familia o algo, porque de los Martínez de la vida. Que yo sepa no, pero... Eso te iba a decir, que sepamos nada de nada. Familia de la Liga, ¿no? Cada uno de un sitio y sí, es verdad que no hemos sido muy originales en ese Bueno, pues nada, oye, ¿tenéis ganas de que vuelva al fútbol en la Liga EA Sports o no? ¿Hay gusanillo? Hombre, hay ganas, ¿no? Porque sobre todo yo creo que el marcar el final del mercado y que justo ahí al parón da un poquito de rabia, ¿no? Porque tienes ganas de ver a todos esos equipos y sus nuevas incorporaciones. La suerte que tenemos es que hemos tenido Hypermotion este fin de semana y no hemos parado, ¿no? Al final, y eso también es lo bueno, que cuando estamos, los que estamos en Hypermotion también, pues Dani en este caso también, que has estado este fin de semana, que no sé, que hemos coincidido, pues bueno, al final indica, el problema es que no nos vemos, ¿no? Muchas veces, pero bueno, con Dani sí que coincidimos más y lo bueno es que hemos tenía Hypermotion para aburrir. El parón es relativo siempre, ¿no? Entonces, los que estamos ahí en ese segundo peldaño con la Hypermotion, pues esto continúa, ¿no? Y es verdad que para los clubes, pues tienen esos 7-10 días aproximadamente para intentar ensamblar los nuevos fichajes, pero también es verdad que por otro lado hay mucho éxodo internacionales y bueno, digamos que la pata se queda un poco coja, ¿no? Las gallinas que entran por un lado salen por el otro, ¿no? Pero bueno, es el primer tramo, el primer mes de competición y ahora tienen pues una segunda reválida hacia la siguiente ventana para acabar algunos de reafirmar si son o no revelación y hasta cuánto les va a durar ese primer impulso de las primeras jornadas y los que tienen que reaccionar también pues aprovechando ese tiempo para tratar de acelerar lo antes posible. No, yo la verdad que sí he tenido descanso esta semana, ¿eh? No he sido como Axel y Dani, que se lo han tenido que currar, pero sí que es cierto, a mí es el parón que peor me pilla porque como estamos con todo el verano, las ganas de que arranque,
cuatro jornadas y luego 15 días sin liga de primera división, a mí se me hace largo, pero bueno, como bien decíais, no hemos tenido Hypermotion y también hemos podido disfrutar. Bueno, vamos a repasar, si os parece, la clasificación de la Liga EA Sports, porque como ha habido parón, para los que estén más desconectados, bueno, para refrescarles un poco la clasificación a día de hoy, antes de esta jornada 5 de la Liga EA Sports, vemos que, bueno, que el Madrid lidera, ¿no?, de pleno de victorias. Viendo la clasificación, ¿qué es lo que más os llama así la atención de estas primeras jornadas? A mí, por ejemplo, la segunda plaza del Girona, no porque no tenga jugadores interesantes, que creo que sí los tiene. Además, son algunos de incorporación reciente, Dobby, con el caso de Sabiño. Pero sobre todo me llama la atención porque ha perdido un hombre estructural en su columna, ¿no? En el equipo, que es Uriol Romeu, ¿no? Y que seguramente no le ha llegado a Mitchell en ese estilo tan singular y tan de autor que tiene ese Girona, un futbolista de similares características, ¿no? Entonces me sorprende el cómo ha empezado, yendo incluso a escenarios como al Real Arena y sacando un punto, es decir, que con mucha personalidad, a pesar de esa modificación que creo que es muy importante, es muy sensible en su estructura. A mí me sorprende la sexta posición del Cádiz, sinceramente. Creo que es un equipo que la temporada pasada estuvo hasta el final sufriendo y que sí que es cierto que si miras al calendario, sus partidos, algunos son más asequibles, como puede ser el del Deportivo Alavés, pero el empezar bien, ya lo hablamos muchas veces, ¿no?, en las retransmisiones, el hecho de empezar bien te hace coger un viento de cola que parece que cualquier rival es pequeño, ¿no? Y creo que el Cádiz, pues evidentemente contra el Barcelona pierde en el Camp Nou, pero después esa buena sensación de la primera jornada la recupera con el empate contra el Almería y le gana al Villarreal, ¿no? Y además de buena forma, con golazos, como fue el caso de Machis. Así que a mí me sorprende, evidentemente, ver al Cádiz, un equipo que sufrió mucho la temporada pasada. Oye, ya son 7 puntos, ¿no?, a la carrera de mantener la categoría. Son 7 ya, y lo que tienes ya no se va a marchar, así que me sorprende mucho esa sexta posición. Yo, por la parte negativa, me quedaría también, bueno, pues por poner el contrapunto, ¿no?, con lo del Sevilla. Y no porque el Sevilla no haya ganado todavía, sino sobre todo por la dinámica del año pasado con Mendilibar, que todo lo que tocaba lo ganaba, que gana la Europa League. Y este año ha hecho buen partido contra el City en la Supercopa. Luego tuvo ese partido loco contra el Valencia que le gana al final. Luego va a Vitoria y también pierde en un partido de 7 goles. Bueno, es cierto, ¿no? Luego se le suspende también el partido contra el Atlético de Madrid. No, se le están pasando cosas raras este año al Sevilla en este inicio de temporada. Al final solo lleva 3 partidos jugados y 0 puntos, bueno, que también puede que sea algo anecdótico a final de temporada, pero bueno, por todo esto que decíamos, ¿no?, las cosas que le han pasado a este inicio, sobre todo contraponiendo con lo que venía haciendo la temporada anterior, que bueno, que fue una reacción brutal del equipo de Mendilibar. Bueno, vamos a hablar de todos ellos, del Girona, del Sevilla, del Cádiz, por supuesto que también, así que si os parece, comenzamos ya repasando lo que ves en la jornada 5 de la Liga EA Sports. Empezamos con el Rayo Deportivo Alavés. Bueno, el Rayo comenzó muy muy bien, ganando los 2 primeros partidos. Es verdad que luego se enfrentó al Atlético de Madrid y tuvo un pequeño bajón, y en la última jornada tampoco encontró la victoria. En cambio, el Alavés muy bien con Quique García, ¿no?, con Luis Rioja, dos nombres propios quizás en este inicio de temporada del Alavés, ¿no? ¿Cómo veis vosotros este partido? Yo la verdad que estoy gratamente sorprendido con el Deportivo Alavés, porque Dani, que lo seguimos durante la temporada pasada en la Liga Hypermotion, bueno, en segunda división, sinceramente, de los equipos que eran aspirantes a subir, yo creo que era el equipo que le veíamos en algunos momentos ciertas carencias y era incapaz de resolver ciertas situaciones. De hecho, hay que recordar que al final acaba subiendo en el último minuto, en el último instante, ¿no? Y yo pensaba que en esta mejora, ¿no?, que tenía que dar de cara a la Liga EA Sports, le iba a costar, sobre todo al principio. Pero oye, es lo que digo, igual que el Cádiz, ¿no? Son 6 puntos de cara a esa carrera de mantener la categoría y ya los tienes en el saco, ahora ya no te los quita nadie. 2 victorias y un equipo que a mí gratamente me ha sorprendido. Yo tengo que decir que a mí, además, Quique es un jugador que me gusta muchísimo, ya desde sus anteriores épocas en Osasuna. Yo creo que es un jugador que puede ser muy determinante para este equipo y que le está dando ese algo que quizá a lo mejor echábamos de menos la temporada pasada. Sí, yo creo que, bueno, pues todo lo que decías, Axel, ¿no?, lo suscribo. Además, yo creo que es difícil no ser de Quique García, ¿no? Esté en el equipo que esté y juegue cuando juegue. Yo
Bueno, pues unirlo a esto, yo creo que sí le está faltando, ¿no? Al Deportivo Alavés fuera de casa o en casa lo está haciendo muy bien, pues victorias ante Sevilla y Valencia, y fuera de casa todavía no ha marcado gol, no marcó ni en Getafe ni en Cádiz, y bueno, pues con esa pieza de Quique García, ¿no? Para rematar los centros que le ponga Luis Rioja, quizá la figura del goleador, ¿no? Es lo que más necesitaba el Deportivo Alavés esta temporada. Habrá que ver Carricaburu también, que tendrá minutos posiblemente en ese partido, bueno, pues alicientes, ¿no? Que hemos visto en el mercado de fichajes con Alex Sola, que también va a jugar ese partido, y bueno, pues esos alicientes que tiene que ir componiendo Luis García Plaza para el partido de Vallecas. Son nuevas piezas para Luis García, porque precisamente el año pasado lo que echaba en falta era acabar de culminar. Creo que era un equipo muy sólido, muy consistente, sobre todo en su propia área, pero le faltaba culminar todo ese dominio a través de la pelota que tenía, ¿no? Y entre Mamadou, entre Miguel de la Fuente, después llegó a Sir Villalibre, no consiguieron concretar todo ese caudal ofensivo que podían, digamos, o ese dominio, ¿no? De los partidos que llevaban a su terreno, ¿no? Y bueno, en primera es un peldaño más, obviamente, la élite ya te acaba poniendo en tu sitio, pero siempre es un buen comienzo, sobre todo hacer de tu feudo un fortín, y creo que va a ser un examen para los dos equipos, porque el Rayo, por un lado, también con dos equipos de su teórica liga, como son Granada, en principio, y Almería, consiguió sacarlo adelante, tiene dos tropiezos, vuelve a casa ante un equipo que, bien, en Mendizorroza, pero con ese lunar por ahora a domicilio. Así que creo que va a ser un partido muy interesante, porque creo que no hay nada mejor que dos equipos que necesiten sumar, al menos. Hablamos antes de Quique, de Luis, lo habéis comentado. A mí, Quique ya sabe lo que te va a dar, ¿no? Como decía, indicas que lo da todo. Creo que no deja un gramo de energía sin dar. Pero Luis, o sea, Luis ya lo demostró cuando estuvo en primera división, luego bajó el equipo, fue un líder, ¿no? La temporada pasada, quizás vosotros que lo habéis visto más, Axel, Dani, pero esta temporada ya se ha convertido en el auténtico líder, ¿no? Yo creo del Deportivo Alavés, ya no solo con juegos, sino también encima aportando goles. Yo creo que la temporada pasada, no sé si Dani concuerda conmigo, pero cuando hay jugadores en segunda división que sabes que no son de segunda división, pues ese era el ejemplo de Luis Rioja, ¿no? Es un jugador, un poco lo que le está pasando a Nico Melamed hoy, hoy, en estos días, en esta temporada, ¿no? Son jugadores que tienen algo más que para segunda división, ¿no? Y marca las diferencias. Es cierto que en ese Deportivo Alavés de la temporada pasada quizá no terminó de encontrar esas piezas arriba que le acompañaran, pero hombre, yo creo que sí, que sin duda Luis Rioja es un jugador diferencial, es un jugador distinto, diferente, que le aporta muchas más cosas al Deportivo Alavés y que siempre suele ser una solución para Luis García. Es muy productivo en forma de goles, de asistencias, es decir, acaba generando por un lado o por el otro, y lo que decíamos antes, ¿no? Seguramente el curso pasado era de paso para él, pero también debía confirmar que él era un futbolista de primera, estando aún así en segunda, ¿no? Y creo que mantiene ese liderazgo, que se echa el equipo a la espalda, y en este caso, pues es en primera, pues cuando acaba reivindicándose. Yo le tengo bastante fe siempre a Luis García, porque sus equipos son bastante reconocibles, más allá de que consigan o no eso. Objetivo de ganar, que al final pues depende de esos pequeños detalles, pero suelen ser equipos muy reconocibles, muy sólidos en ese aspecto, y creo que lo va a conseguir. Y cuando uno firma pues a jugadores como Quique García, sabe lo que precisamente está firmando, ¿no? O sea, no hay trampa ni cartón en ese aspecto, y es un jornalero del gol, es un obrero del área. Entonces ha empezado con buen pie, y Luis García tenía muy clara cuál era la madre. Buena definición esa, ¿eh? La de jornalero del gol. Creo que le va perfecto a Quique García. Bueno, pasamos ya al sábado. Athletic Club Cádiz. Decías, Axel, que el Cádiz te llama la atención, obviamente, por esa sexta plaza que de momento y actualmente ocupa en la clasificación. Y un Athletic que lamentablemente se ha lesionado Nico Williams, ¿no? Y que, bueno, estaba siendo un poco también el líder, ¿no? El que dirigía el juego de ataque y el que, bueno, creaba peligro dentro de lo que es la parcela ofensiva del Athletic Club. Sí, al final, justo yo iba a comentarte, ¿no? La importancia que tiene Nico y bueno, y lo que se ha visto, ¿no? En este parón de selecciones, que no todo es malo. Es verdad que la noticia para los aficionados de Athletic, evidentemente, pues no es buena por lo que es la lesión, pero estábamos viendo, ¿no? Como jóvenes talentos, como era el caso de Nico y de Lamine Yamal, que supongo que después también hablaremos, por supuesto, pero eran capaces, ¿no? De crear un peligro, ¿no? Un aluvión, un extremo que parece irreconocible. Y
hoy en día en el fútbol, ¿no? Siempre ahora se busca un poquito más el jugador por dentro y que si el interior y el jugador de calidad echado a la banda, y estos no, estos son críos, ¿no? Que no tienen vergüenza alguna, que te encaran una y 20 veces y aunque pierdan la pelota en la 21 te van a volver a encarar y sabes que te la pueden liar. Y es el típico futbolista que evidentemente al defensor no le gusta nada porque sabe que va a estar expuesto a cartulinas, a expulsiones, a que le saquen en la foto del gol. Y bueno, pues sí que es una muy mala noticia para el Athletic. Y el Cádiz, yo creo que, bueno, pues yo creo que tiene muy claro, Sergio siempre lo tiene muy claro lo que hay. Sabe lo que hay y lo exprime como nadie, ¿no? O sea, creo que no hay nadie que pueda exprimir mejor sus equipos que como lo hace Sergio. La temporada pasada lo demostró y en esta, como digo, me está sorprendiendo porque, bueno, ha tenido refuerzos. Yo creo que el hecho de Darwin Machis, pues, le ha dado un plus, le está dando un extra. Así que, bueno, veremos de cara a lo largo de la temporada. Seguramente el Cádiz también vaya a sufrir esta temporada, pero como digo, todo lo que tengas ya en el saco, al final yo soy muy de, ¿no?, del partido a partido y de lo que puedas ir sumando, y que cada punto es importante, más para estos equipos. Indica, Dani, ¿pensáis que por la forma de juego del Athletic, quizás con Nico Williams como extremo, abierto, generando juego, le puede, bueno, suponer una gran baja? Porque el Cádiz se va, entendemos, ¿no?, que a priori a lo mejor el sistema de juego de Sergio es más de cerrarse atrás, defender en bloque bajo, ¿no?, como se dice ahora. ¿Creéis que bueno, por la forma de juego puede tener más importancia, si cabe, la baja de Nico Williams? Por la forma de juego y digamos que por la fisonomía de los equipos, es decir, por un lado en el Atleti, el equipo de Valverde ya de un tiempo a esta parte no va sobrado de gol precisamente, ¿no? Y no es porque no genere ocasiones, sino porque en esa zona de determinación pues está teniendo problemas para acabar de culminar y no es esta la primera temporada, ¿no? Creo que es un mal endémico de hace algunos años hacia adelante, ¿no? Entonces, Nico Williams es uno de los principales generadores en ese uno contra uno que decía Axel, son chicos, él, Lamine Yamal y compañía, pues que no sé si es fruto de la inocencia o de qué, pero no tienen miedo al error y eso es muy importante porque para aprender no debe equivocarse, debe levantarse y tiene que tener esa capacidad, ese carácter y esa personalidad para volver a intentar y volver a insistir, ¿no? Y Nico Williams precisamente va sobrado de ello, ¿no? Y para el Athletic no es que vaya sobrado de futbolistas de ese perfil para acabar de generar y para provocar que pasen cosas, ¿no?, en el área, que es lo que seguramente intentará evitar el Cádiz, tratando de hacer un partido, sospecho, mucho más largo y de optimizar al máximo sus recursos en un escenario además como es la Catedral. Sí, yo también creo que es una baja esencial, ¿no?, para Valverde, porque este año, bueno, el año pasado quizá fue el de la consolidación, pero este año ya, pues desde el inicio de temporada, no vemos imágenes del partido contra el Betis y Osasuna, y se echó el equipo a las espaldas. Además, hemos conocido en este parón de selecciones que, bueno, que la selección de Ghana se ha clasificado para la Copa África, que Iñaki Williams, su hermano, va a perderse pues una temporada de competición en enero-febrero por esa competición. Y bueno, pues todavía más importante, ¿no? Es cierto que para esa época Nico ya va a estar recuperado, pero bueno, pues esos galones que estaba asumiendo el pequeño de los Williams, que va a estar Berenguer, me imagino que en banda, pero bueno, la baja de Nico es muy importante. Y luego por ir por la parte del Cádiz, bueno, los buenos números ya los tiene, pero es que encima el Cádiz ha ganado dos de las últimas tres veces que ha jugado en San Mamés. Entonces, bueno, yo creo que eso también es un plus, ¿no? Cuando un equipo va a campos donde ya lo ha hecho bien, donde ha ganado y donde ha sacado buenos resultados, pues mentalmente ya sabe que lo puede conseguir. Además, lo ha hecho con el mismo entrenador, lo ha hecho con muchos de los jugadores que están ahora en la plantilla. Así que yo creo que eso es también un plus mental que el Cádiz, aparte de lo futbolístico, bueno, que puede explotar el sábado en San Mamés. Sí, ¿no? La confianza al final que puede hacer que, de haberlo hecho ya bien en otros campos, como dices, ¿no?, el poder continuar por esa senda. Vamos ahora con el Valencia Atlético de Madrid, partidazo. Recordemos que el Atlético de Madrid no pudo jugar el último partido por el temporal, ¿no?, contra el Sevilla, quedó aplazado. En cambio, el Valencia sí lo hizo frente al Deportivo Alavés, cayó por 1-0. Y bueno, no sé vosotros, pero yo tengo ganas de ver Sergi Canós, Pepelu, cómo va encajando todas esas piezas nuevas que ha traído el Valencia, sobre todo un Sergi Canós que, bueno, que anunciaba, ¿no?, y que decía que era valencianista desde pequeño y que creo que se puede adaptar bien al equipo.
Necesitaba, en este caso, Baraja, futbolistas para, sobre todo en cuanto al número de efectivos, tener una plantilla al menos sostenible durante cierto tiempo, ¿no? Porque durante las primeras jornadas recuerdo pues ver el partido en Sevilla, esa victoria con el gol de Pepelu desde el punto de penalti ante la Unión Deportiva Las Palmas, que, bueno, colocaba momentáneamente incluso líder al equipo de Rubén Baraja. Pero uno se preguntaba cuánto de sostenible es esto en el tiempo, ¿no? Porque los chicos, es verdad que también antes hablábamos de Lamine Yamal, de Nico Williams, que están derribando la puerta y que no tienen miedo a exponerse y a levantarse, pero la temporada son 38 jornadas, esto solo ha hecho que empezar, puede hacerse largo y necesitaba recursos, ¿no? Y le ha llegado en teoría a Rubén Baraja y ahora es un poco la prueba de algodón para acabar de ver cuánto de sostenible puede ser este proyecto durante esta temporada. Y además coincide con dos derrotas ante Osasuna y a la vez, que era cuestión de tiempo también que aparecieran, ¿no? O sea, porque al final uno debe también ser consciente que la derrota en algún momento va a aparecer, ¿no? Y reciben a Oleti, que ya sin Carrasco, que creo que era un futbolista fundamental por cómo actuaba en ese esquema del Cholo Simeone y por el estado de forma en el que estaba ya desde mitad, finales de la temporada pasada, que creo que vimos la mejor versión del belga. No sé si Samuel no estará o no disponible, pero creo que puede ser a medio largo plazo el futbolista que le reemplace en ese aspecto. Pero bueno, pues siempre ese Valencia Atlético de Madrid siempre suele ser un partido de alto voltaje. Sin duda, ¿no? Es un partidazo porque los dos equipos, ¿no? Te lo dicen en cualquier momento y te entran ganas, ¿no? De encender la tele y ponerte a ver el partido. Yo, sobre todo, tengo un poquito también de más dudas, sobre todo con los equipos, ¿no? Como el caso del Atlético de Madrid, que también van a tener que empezar a pensar en la competición internacional, que es algo que también hay que tener en cuenta, porque hay muchos jugadores que ya vienen con minutos de las selecciones ahora, que han jugado además hace poco, o sea, cuando se ha jugado el partido martes, pues has tenido menos descanso, ¿no? Que si hubieras jugado el sábado, y empiezan a llegar las competiciones internacionales. En el caso del Atleti juega el día 19, ¿no? También contra Lazio, que además yo creo que es un partido duro, un martes contra Lazio, un partido duro, así que. Y luego, además, si miramos el calendario más adelante, su próximo partido es el derbi madrileño contra el Real Madrid. O sea, tiene ahora dos partidos, y si sumamos el del Valencia, tres, en los que el Cholo seguramente va a tener que pensar un poco cómo dosificar los minutos en sus hombres, ¿no? Y yo creo que eso también puede jugar parte, sobre todo en este partido, que con todo el respeto al Valencia, ese yo creo el más asequible de los tres para el conjunto del Cholo. Así que yo creo que también puede jugar parte eso, ¿no? El que el Cholo pueda probar cosas y asimismo también repartir minutos, ¿no? En su plantilla, porque ya viene lo importante, ya viene la chicha de la temporada y imagino y estoy 100% seguro que el Cholo no quiere para nada ni pensar en la temporada pasada lo que pasó en Champions, no quiere estar en esas nunca más. Entonces, yo creo que este año en Champions va a hacer foco en sobre todo encarar todos los partidos al 120%. Y dentro de lo que es la filosofía Cholo, partido a partido, nunca deja nada el Cholo regalado, o sea, no va a regalar ningún partido, así que yo creo que ahí es un poco la magia que puede tener este partido también, ¿no? Aparte de la representación de dos grandes clubes. Sí, eso te iba a Sí, decir, para Ángel. mí. Perdona, Indica, porque partido a partido, pero es que me estalla, creo que no es un escenario nada fácil, no indica para Atlético Madrid ni para ningún equipo de la Liga. No, 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 hombre, Mestalla es un campo donde los grandes lo pasan mal, metiendo también al Valencia entre esa nómina de equipos grandes, por supuesto. Ya lo vimos el año pasado, ¿no? En aquel partido final de temporada con el Valencia sufriendo contra el Real Madrid, que consiguieron ganar en Mestalla, creo que 1-0. Y bueno, por los alicientes, bueno, pues sobre todo para los aficionados del Valencia, no solo que les visite el Atlético de Madrid, sino esos jugadores, ¿no? Esos futbolistas jóvenes que les han dado el triunfo en Sevilla, que también les dieron el triunfo contra Las Palmas y que, bueno, pues va a ver cómo se miden en un partido de altísimo nivel, de altísima tensión también, contra un rival de los candidatos al título. Y bueno, que para los aficionados del Valencia, yo creo que es un partidazo. Y desde el punto de vista del Atlético de Madrid, bueno, pues también el aliciente de ver un poquito cómo se reengancha el equipo, porque muchas veces, ¿no? Después de 2 semanas, cuando las cosas van bien, si hay un parón de 2 semanas a los entrenadores, pues bueno, no les hace demasiada gracia. Sí que es cierto que descansan y que recomponen piezas, pero bueno, les gusta quizá más jugar semana a semana. Pues en este caso, bueno, son 3 semanas de parón para el Atlético de Madrid, sabiendo además el calendario que nos decía ahora Axel, que es de máxima exigencia. Entonces, bueno, después de esas 3 semanas libres, entre comillas, a ver cómo se reengancha en un partido en el que Mestalla va a estar a tope y la afición va a estar con los dientes largos ya apretando al Valencia desde el principio.
Va a estar bonito, ¿eh? Va a estar bonito ver ese partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Siguiente partido, Celta-Mallorca. Primera victoria del Celta, viene de ganar en Almería en los últimos minutos. Y un Mallorca que empató a cero frente al Atlético y que no sé cómo lo veis vosotros, pero no acaba de ser el Mallorca que quizás fue la temporada pasada, ¿no? Ese Mallorca sólido, rocoso, que si se adelantaba en el marcador ya costaba ganarle. Pero este año no, de momento, parece que no ha arrancado de esa manera, ¿no? Para mí creo que mantiene más o menos las señas de identidad y más estando el Vasco Aguirre en el banquillo. Yo creo que el problema principal lo está teniendo en el área rival, porque Murici se ha estrellado con el palo en alguna ocasión, incluso ha fallado varios penaltis, es decir, que yo creo que ahí está la diferencia. Yo sí que es verdad, y yo levanto el brazo, subrayé al Mallorca como equipo revelación, porque incluso creo que por refuerzos, Kyle Larin ha reforzado esa pareja con Vedat Murici, ha llegado Sergi Dardé, ha conseguido reunir diferentes futbolistas para complementar y precisamente hacer el abanico mucho más amplio y con jugadores de talento, ¿no? De calidad, manteniendo a Maffeo, es decir, que creo que con Rajkovic y la portería, que me parece muy buen portero, creo que estaba para y está para un pasito más, le está costando un poquito más, es que ha encajado muy poco, encaja un gol en Las Palmas, encaja ante el Villarreal, empate a cero ante el Atlético de Bilbao y seguramente el gran lunar es esa derrota en Granada realmente, pero casi todo viene condicionado, insisto, por esa mala fortuna que está teniendo Murici a la hora de rematar gran parte de las ocasiones, pero bueno, eso en principio debería ser cuestión de tiempo, veremos, pero creo que es un duelo donde unos necesitan y esperaban el parón con una victoria, como es en el caso del Celta, digamos que después de un comienzo complejo, pues esa última victoria en Almería, teórico rival que puede ser más o menos directo en esa zona, pues les da un poquito más de relajación y de confianza, ¿no? De saber que están en el camino. En cambio, el Mallorca, el parón, no creo que le haya gustado demasiado. Yo creo que en este partido, sin duda, es un partido de oportunidades, ¿no? Si, lo típico que te dicen, ponle un titular, ¿no? Pues un partido de oportunidades para conectarse a los dos equipos ya en la temporada, ¿no? Porque, sinceramente, creo que el Celta con la última victoria, en cierta forma, se ha conectado. Y yo creo que si te ves los tres primeros partidos en los que solo suma un punto, tampoco creo que el equipo dé mala imagen, ¿no? Quizá le castiga demasiado algunos errores individuales, algunos errores en defensa, que incluso infantiles o problemas defensivos, pero no lo veo un equipo mal trabajado ni mucho menos el conjunto de Benítez, ¿no? Y yo creo que de hecho, por tirarme aquí una apuesta rápida, creo que puede llegar a pelear, yo sé que te gusta Nacho, creo llegar a pelear puestos de Europa, incluso te diría, ¿eh? Creo que... Queda grabado, Axel, queda grabado. Sí, yo creo que puede llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que si la idea de Benítez casa, puede llegar a pelearlo. Si no casa, quizá Benítez está fuera en enero. También puede, o sea, puede ser A o B, ¿eh? Puede ser blanco o negro, pero creo que si consigue, y esa victoria en Almería me dio buena sensación, y me dio muy buena sensación sobre todo el empate contra el conjunto de Alguacil, que en la segunda parte con los cambios Benítez cambia el partido completamente, eso es de entrenador bueno, de entrenador grande, ¿no? De saber cambiar un partido con tus cambios, ¿no? Con tus piezas en el banquillo, y yo creo que pues si te ves esos partidos, el 1 de 9 para mí era injusto para el Celta, creo que el 4 de 9 ya empieza a hacer un poquito más de justicia, y este partido oportunidades, ¿no? Llegas contra después de un parón, contra un rival que no está terminando de encontrarse con buenas sensaciones en tu casa, es una buena oportunidad para el Celta de sumar otra victoria y empezar a convertir esas sensaciones en puntos, ¿no? Que es lo que no había conseguido hasta ahora. ¿Y creéis que sí, parte de encontrar ese sistema, como dice Axel, de que venís de encontrar ese sistema, ese 5-3-2 puede ser la clave para que le vaya bien al equipo de Benítez a partir de encontrar la seguridad defensiva? Sí, no, yo creo que esa es la base, ¿no? Por lo que tú comentas, Nacho, y por lo que comentabais ahora, que, bueno, con estos 15 días, ver, yendo un poco al partido en general, cuál de los dos entrenadores ha conseguido ajustar más las piezas, y en el caso de Rafa Benítez, pues también, sobre todo, bueno, veía el otro día, ¿no?, un documental del Valencia campeón de Liga con Rafa Benítez, yo que soy muy de Benítez, se me caían las lágrimas, ¿no?, viendo ese equipazo con Cañizares, con Albelda, con Baraja, y sobre todo también yo creo que trayendo el trabajo que traían del año pasado con Carlos Carvajal, que es cierto que la última parte de la temporada no fue buena, pero yo creo que hizo un trabajo muy bueno durante gran parte de la temporada, todo eso, si lo consigue aprovechar Benítez y encima le da ese toque personal que tiene con su experiencia,
pues no sé si Europa o no, pero sí que creo que es un equipo que no debe estar a priori condenado a estar en la parte baja como sí le ha pasado en los últimos años. Estupendo. Bueno, pues esto es el sábado, que terminará con un gran partido, un Fútbol Club Barcelona Real Betis, partidazo, podríamos decir. El Barça viene de ganar en Pamplona, no fue un partido nada fácil para los azulgranas, 1-2. Y el Real Betis, por su parte, viene de ganar al Rayo por la mínima, con un golazo de William José de falta. ¿Qué podemos esperar de este partido? Y sobre todo, está en boca de todos, obviamente, lo decías antes, Axel, que hablaríamos, por supuesto, de Lamine Yamal. ¿Qué esperamos de Lamine para este partido y, bueno, y para la temporada, ¿no? Porque ya con lo que está demostrando con 16 años y los primeros partidos y con la selección, ya no sé qué podemos esperar, ¿no? Desde luego, yo creo que de Lamine, pues no sé, no te podría decir que es expect unexpected, que se dice en inglés, ¿no? Que te esperes lo inesperado, ¿no? Porque es verdad que no sé, es verdad que parece que tienen. Lo que pasa que, y es verdad que suelo ser muy cauto con los jugadores tan jóvenes, porque a veces creo que se les ejerce demasiada presión, pero es que es verdad que este chaval parece tener madera ya de cosas más grandes que simplemente solo ser un jugador revelación, ¿eh? Estoy hablando ya de hitos individuales y de trofeos individuales que no quiero ni nombrar, porque como digo, no quiero meter más presión, pero sí que es verdad que hombre, pues es un jugador diferencial y que muchas veces en la vida se dice que no hay mal que por bien no venga, y el caso de la salida de Dembélé, que para mí era un jugador que a Xavi le gustaba mucho, pero en mi opinión personal, en su carrera azulgrana, no ha sido un jugador especialmente determinante ni importante. Yo creo que, lo que digo, la frase de que no hay mal que por bien no venga, quizá para Xavi en su momento, cuando le usurparon, ¿no?, a Dembélé, por decirlo de alguna forma, con la cláusula, pues pensaría que menuda gracia le habían hecho para encarar la temporada, y de repente aparece Lamine Yamal y al final le han hecho hasta un favor, porque ha podido fichar refuerzos en otras posiciones con el dinero de Dembélé y ha acabado reforzando puestos que estaban tocados y cojeando desde hace muchos años, como era el lateral derecho, ¿no? Yo creo que en líneas generales ha hecho un buen mercado en líneas generales. Es verdad que ha tardado mucho y no ha podido incorporarlos hasta el final, y a partir de ahora sí que contra el Real Betis va a tener la oportunidad, ¿no?, de esos jugadores, los Joao, por ejemplo, ambos, de incorporarlos con todas las piezas que ya la temporada pasada fue trabajando, ¿no? Y ahora tienes a un Gavi más experimentado. Es verdad que la baja de Pedri puede ser importante, pero Gundogan te puede dar eso que no tenías la temporada pasada a la hora de cubrir un jugador como Gavi. Bueno, yo creo que tiene piezas más determinantes, ¿no?, que la temporada pasada, y más donde elegir. Así que yo creo que es un gran partido ante un Betis que nunca se arruga y que yo creo que sin duda este va a ser uno de los partidos de la jornada. Indica, Dani, de Isco también hablaremos un poquito, ¿no? Imagino. Porque madre mía, cómo ha encajado ahí el malagueño en el Real Betis. Sí, es un jugador que, bueno, la calidad que tenía ya la conocíamos, lo que pasa que en el Real Madrid, por una cosa o por otra, pues no acababa de cuajar. En este caso, Pellegrini le ha cogido la medida, él también le ha cogido la medida al entrenador y ha sido mejor jugador del partido hasta en duelos en los que el Betis ha perdido. Además, también, bueno, pues para él es un partido importante y bonito, ¿no? Ir al campo del Fútbol Club Barcelona y después de haberlo hecho muy bien en las cuatro primeras jornadas, bueno, pues seguir presentando los galones. Bueno, pues otra semana más, ¿no? A ver si sale jugador del partido. Y luego por la parte del Barcelona, pues lo comentabais ahora, la ilusión, lo decíamos, es súper importante, y en este caso, bueno, pues un jugador que ilusione más que Yamal para la afición del Barcelona ahora mismo. Sí, puede haber otros más consagrados, pero sobre todo por ese descaro, por esa juventud, por ese jugador que es de la casa, ¿no? También los alicientes, aunque ya les vimos el otro día en Pamplona, pues Joao Félix jugó unos minutillos, Joao Cancelo también, Íñigo Martínez llegó a jugar, pero bueno, realmente yo creo que el debut va a ser esta semana ya con unos días de entrenamiento más, y también en casa, bueno, pues va a ser pues otro partido de alicientes, ya decimos, ¿eh? Una jornada que está llena de partidazos. En el caso de Isco era una apuesta, prácticamente un acto de fe, ¿no? El hecho de intentar rescatar a un futbolista que llevaba muchos meses sin competir en la élite, y creo que ha encontrado pues el entorno, el contexto ideal, un técnico que confía en él, y creo que también pues a su alrededor un vestuario, una entidad en ese aspecto pues humanamente muy, muy, muy sana, ¿no? Entonces creo que
está encontrando lo que necesitaba después de un periplo también que a él le ha servido para reflexionar mucho y el Camp Nou es un escenario inmejorable para dar otro golpe sobre la mesa. El año pasado el Betis sale goleado de allí, también un partido lleno de infortunios, donde muy pronto se pone con un futbolista menos y en esta ocasión va a tener que lidiar con el hándicap de aquí hasta el mercado invernal prácticamente, de la salida de Luis Felipe, ¿no? Que es un futbolista también crucial en defensa por su contundencia en ese aspecto, porque limita mucho los efectivos de Pellegrini en defensa, y la pareja Pechela-Bartra van a ser dos que vayan de la mano de aquí hasta, bueno, pues que haya un resfriado, esperemos que no, cruzamos los dedos y tocamos madera, de cualquiera de los dos, ¿no? Entonces va a ser una bonita prueba y examen para ambos ante un Barça que es verdad que está convenciendo en cuanto a resultados, pero no en cuanto a imagen, y creo que también es algo que se expande de la temporada pasada, ¿no? Entonces la apuesta por Lamine Yamal, creo que, y estoy de acuerdo con lo que decía Axel en cuanto a lo de Ousmane Dembélé, le ha salido o le puede salir bien, lo que para mí, en el asterisco, a mí me gusta ser en ese aspecto muy cauto a la hora de trasladar ciertas responsabilidades, cierta presión, expectativas sobre un chico tan joven que acaba, ¿eh? No es que tenga, es que acaba de cumplir 16 años, ¿no? Entonces, bueno, hace 2 años debutaba, creo que Ansu Fati contra el Betis precisamente como jugador del primer equipo y veremos si Lamine Yamal también puede causar estragos. Veremos Lamine lo que le depara el futuro. Esperemos que cosas buenas. Sí, yo de hecho estoy de acuerdo, ¿eh? No, perdona, que digo que estoy de acuerdo, sí, con lo que decía Dani, que es verdad que no lo he comentado en mi intervención, que yo sí que estoy de acuerdo en que el Barça está convenciendo en resultados, pero sigue sin convencer en juego. Yo creo que es la gran asignatura pendiente de Xavi, ¿no? Porque al final él mismo es un defensor de que en el Barça no vale solo ganar, ¿no? Él mismo lo dice. Él mismo sale a la rueda de prensa y dice las cosas como son. Yo creo que es la gran asignatura pendiente en casa contra un rival de entidad como es el Betis, un rival que además no te va a rehuir un esfuerzo, no te va a rehuir la posesión de la pelota, no te va a defender en bloque bajo, no hay excusas. Yo creo que es un partido para pues eso, intentar salir con reforzado a nivel de juego, no solo de resultados, y lo mismo que con el Atlético de Madrid, después el Real Madrid y el resto de equipos que afrontan competiciones europeas también. Es verdad que el grupo del Barça este año es asequible, pero también los partidos de entidad en la Liga EA Sports les van a servir, ¿no? Para luego medirse a rivales de Europa que a nivel de plantillas son también más parecidos, pues de salir de un partido de alta intensidad ya preparado, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que a algunos equipos les falta, sobre todo en el principio de la temporada, ¿no? Luego ya cuando llega febrero todo el mundo está preparado, pero en este principio de la temporada a veces te sorprenden por estas cosas. Bueno, veremos. A nivel de plantilla, yo creo que quizá puede ser el Barça una de las mejores plantillas de los últimos años, ¿no? Al menos más completa, además justo tras los fichajes de Joao Cancelo y de los dos Joao, ¿no? De Joao, sí. Cancelo y de Joao Félix, que vamos a ver qué tal cuadra. Domingo, empezamos con Getafe-Osasuna. Indica, creo que te toca cubrir este partido, un Getafe que viene a poner las cosas muy difíciles al Real Madrid, que le ganó en los últimos minutos con un gol de Bellingham, luego hablaremos de él. Y bueno, y un Osasuna que, como decíamos, tampoco le puso las cosas nada fáciles al FC Barcelona, aunque finalmente acabó perdiendo. ¿Qué partido indica? ¿Qué partido prevés para ese domingo a las 2 de la tarde? Pues bueno, yo espero un partido que tácticamente sea atractivo, quizá no visualmente en otros aspectos, pero al final son dos entrenadores que trabajan y que tienen muy bien trabajados a los equipos, que conocen perfectamente a sus equipos, porque el Getafe, bueno, con ese paso de Bordalás por el Valencia, pero ya sabe lo que tiene también de trabajo ganado, y creo que son dos equipos que pese, tú lo decías, ¿no? Pese a haber perdido la jornada anterior, vienen reforzados por el gran partido del Getafe contra el Real Madrid, también Osasuna, que recibió un Barcelona con muchos jugadores suplentes, muchos chavales jóvenes, porque además venían de ese batacazo moral de haber quedado eliminados de la Conference contra el Brujas. Y yo creo que va a ser un partido en el que, bueno, no quizá vamos a ver demasiados alardes, pero que sí que vamos a ver dos equipos muy, muy competitivos, muy, muy robustos y que tienen muy claro lo que tienen que hacer. Además, en el caso de Osasuna, bueno, que curiosamente tiene 6 puntos y que esos 6 puntos los ha conseguido a domicilio. Ganó en Balaídos y ganó también en Mestalla y va a buscar el 9 de 9 en el campo del Getafe.
Para mí lo mejor es que, como decía antes, ¿no? Que vengan dos equipos y se enfrenten después de derrota, más con un tiempo de sequía después de parón, lo mejor es que acaben enfrentándose en busca de una victoria. Seguramente, pues, para que el aficionado pueda ver un partido ciertamente entretenido, es decir, que pueda ser un choque algo más abierto, aunque no sé si, como suele suceder a veces, ¿no? Si la presión, la responsabilidad o bien el miedo a perder, pues obliga un poco a los dos conjuntos a ser algo más tácticos, a ser algo más conservadores, a intentar desgastar y buscar ese error del rival que les pueda precisamente dar ventaja en el partido. El Getafe creo que en casa está mostrándose muy sólido, muy contundente. Es el sello marca José Bordalás ante el Barça, victoria frente al Deportivo Alavés. Y creo que hace un muy buen partido en el Bernabéu. No es correspondido en este caso por el potencial del Real Madrid. Y Osasuna creo que también le planta batalla precisamente al Fútbol Club Barcelona. Así que yo creo que tienen los dos equipos argumentos para exponer un buen fútbol sobre el césped. Yo creo que al final, ¿no? Cuando juegas contra Barcelona o Real Madrid, que es el caso de estos dos equipos en la pasada jornada, son partidos en el calendario que tienes marcados en rojo de dificultad, ¿no? De que es un partido que lo más probable es que lo acabes perdiendo. Con toda la ilusión del mundo, ¿no? Que es lo que representa a estos equipos un poquito más humildes, que es ganar a un Fútbol Club Barcelona o un Real Madrid, pero si pierdes en un partido que tienes marcado en rojo, pero lo haces de la forma que lo han hecho los dos, sale reforzado. Eso es una realidad, ¿no? Y a veces suena utopía, ¿no? El poder decir que un equipo que ha perdido ha salido reforzado, pero yo creo que los dos salen con buena imagen de los dos partidos, incluso Osasuna, yo creo que por tramos mereciendo más en el partido contra el Barça. Getafe con sus argumentos, también con, es cierto que pues es un equipo que te plantea el partido mucho más robusto, yo creo que ahí Osasuna va a llevar un poquito más el ritmo del partido, pero yo creo que los dos pues salen heridos, pero a la misma vez reforzados, ¿no? Y van a venir con el hambre de todo lo que no hemos conseguido, que el resultado no nos ha dado en el partido anterior, lo vamos a querer materializar aquí, ¿no? Así que yo creo que será un partido que, como decía, indica, va a ser una pelea táctica, seguro, pero sobre todo yo creo que si se desencajan los primeros 45 minutos, si hay algún tanto, podemos ver buen espectáculo. Si no, un partido muy cerrado y que se pueda decidir por pequeños detalles. De hecho, creo que la temporada pasada se enfrentan en la recta final, creo que penúltima jornada, si no estoy equivocado aproximadamente, y hablo de memoria. Gana el Getafe 2-1 y le sirve prácticamente para llegar a la última con digamos, el destino entre sus manos, ¿no? Con su futuro, digamos, dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia. Y fue un partido de 2-1 en el marcador, es decir, que de toma y daca en ese aspecto. Entonces, bueno, ojalá se pueda reproducir este fin de semana. Sí, que a ver, estamos empezando la temporada. Tampoco sabemos qué escenarios se van a producir en las últimas, ¿no? Pero luego tampoco sabes quiénes van a ser tus rivales directos. Entonces, aquí cada partido vale un mundo, ¿no? Vale 3 puntos, pero vale un mundo porque luego al final ya veremos con quién vas a tener que verte las caras o jugarte según qué objetivos. Siguiente partido es el Villarreal-Almería. El Villarreal que tiene un entrenador, Pacheta. Lo he visto esta semana ya dirigiendo la primera sesión del conjunto castellonense. Y una Almería que cayó, como decíamos antes, frente al Celta en los últimos minutos y que le está costando un pelín ser sólido atrás. No sé cómo lo veis vosotros. Está buscando, creo que Vicente Moreno, la pareja para César Montes, que ha llegado también precisamente el último día de mercado y ha tenido, digamos, este tramo para intentar adaptarse. Pero yo creo que el problema principal de la Almería, creo que tiene potencial en ataque, está siendo el intentar no encajar tanto, ¿no? Sale a gol prácticamente por partido, incluso algo más de un gol por partido, y así es muy difícil en la Liga eSports acabar de llegar con opciones para ganar un duelo que pueda ser estrecho o igualado, ¿no? Entonces creo que ahí está el asunto, ¿no? En mejorar en tu propio área, en intentar cimentar una base sólida y por ahí anda, creo que imagino, Vicente Moreno, Dani Pendín, que es un cuerpo técnico fabuloso, ¿no? Y por el otro lado, en el caso del Villarreal, un poco la incógnita de ver qué Villarreal de Pacheta vamos a ver, porque no va a ser el Villarreal de Pacheta, y se me entienda un poco la diferencia, ¿no? Porque toma la determinación justo durante o al principio de este parón, pero realmente en el mano a mano, en el trabajo diario, ha tenido que ir, me imagino que también a marchas forzadas, ¿no? Para trazar un plan de cara al partido que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces también necesitará su tiempo, aunque siempre es mucho más fácil, nada te asegura la victoria, pero sí estar más cerca de ella, tener una plantilla del talento que tiene el equipo Groguet.
Yo, la verdad que me parece un partido más que interesante, ¿no? Porque el Villarreal, conocemos el equipo que es y como bien dice Dani, yo creo que va a tener algunos dejes todavía del anterior Villarreal de la época Setién, porque no va a tener el tiempo suficiente de trabajarlo Pacheta. Y en el caso de la Unión Deportiva Almería, creo que es un equipo que es que se lo pasa muy bien jugando al fútbol de medio campo para arriba, pero es que de medio campo para atrás se lo pasa muy mal. Y claro, eso es algo que, como decía Dani, te castiga mucho en la Liga de Esports. O sea, no puedes permitirte, ¿no?, encajar tantos goles a lo largo de la temporada. Y yo creo que el ejemplo es el partido del Real Club Celta de Vigo, por ejemplo, ¿no? De que cómo eres capaz, ¿no?, de marcar grandes goles y de buenas jugadas. El partido del día del Real Madrid también creo que es un partido que se demuestra, ¿no?, que es un equipo que de medio campo para arriba se lo pasa muy bien jugando al fútbol y tiene jugadores de muchísimo talento, pero atrás le está costando, ¿no?, en este primer tramo de la temporada. Así que yo creo que este es uno de los partidos que va a ser muy divertido de ver, ¿eh? Aquí en este también diría que vamos a tener muchos goles. Yo creo que este va a ser uno de los partidos Lo entretenidos de la señalamos en jornada. verde. Sí, de los entretenidos de la jornada. Para los aficionados de cada equipo quizá no tanto porque no mola, pero para el neutro yo creo que va a ser uno de los partidos marcados en verde, sí. Sí, yo creo que la clave va a estar ahí, ¿no? Que son dos equipos que de medio campo hacia atrás han sufrido bastante y que a ver cómo han podido trabajar, sobre todo el Almería, que ha mantenido entrenador. Pues bueno, esa parte, ¿no?, que tenía peor trabajado, por lo menos le estaba dando más problemas, y Setién al final es un recién llegado, sobre todo, pues imagino que el tema psicológico es lo que intentan trabajar los entrenadores en cuanto llegan y las pocas pinceladas, ¿no?, a nivel futbolístico que le haya podido dar tiempo. Y sobre todo, pues me gustaría reivindicar, ¿no?, con esta llegada de Pacheta al Villarreal, bueno, pues ese perfil que lo comentábamos antes, Mendilibar en el Sevilla, Pacheta en el Villarreal, entrenadores que a priori, pues por ojos de los dirigentes, parece que no están llamados a entrenar a equipos de la mitad de la tabla para arriba con opciones europeas. Y el año pasado vimos lo bien que le salió al Sevilla y ojalá también, bueno, pues que le salga bien a Pacheta, que tiene un reto súper bonito y súper atractivo por delante. Yo creo que tiene la capacidad y los medios también para hacerlo bien, y como le salga bien, yo creo que también es ventaja para el Villarreal, pero ventaja para todos porque nos lo vamos a pasar muy bien también. Yo suscribo, completamente lo que ha dicho Indica. Yo todos estos entrenadores que se lo han currado, que llevan años en el oficio y que han empezado desde las categorías más pequeñas entrenando, todo el mérito, ¿no? Todo el mérito y todo el reconocimiento posible, ¿no? Como decía Dani que Quique García era un obrero del gol, pues Pacheta, Mendilibar son los obreros del banquillo, ¿no? O sea, llevan trabajando durante muchos años, siempre con plantillas difíciles, manteniendo a sus equipos, a veces no, a veces sí, ascendiendo, etcétera, etcétera, y que les lleguen oportunidades en equipos de perfiles muy similares, porque al final Sevilla y Villarreal son equipos ahora mismo de perfiles similares que están en Europa constantemente, alcanzando además hitos importantes como el Villarreal alcanzó ahora recientemente. Pues hombre, yo no puedo hacer nada más que alegrarme, ¿no?, que estos entrenadores lleguen a estas instancias o a estos equipos, ¿no? Y de hecho, no sé si es información 100% real, pero yo creo que Pacheta se había dejado querer un poco por el Real Oviedo, había dicho en una entrevista que él siempre estaría dispuesto a recaer de nuevo en el banquillo del Real Oviedo. Con el mal inicio del Oviedo se podía prever que quizás si las cosas no empezaban a ir del todo bien pronto, podía ahí haber un espacio, pero fíjate, le ha llegado la oportunidad en el Villarreal y evidentemente esa carta queda ya totalmente descartada, ¿no? Pero bueno, yo creo que le ha llegado una oportunidad bestial y un tren que pasa una vez y que tenía que coger sin duda, así que yo le deseo lo mejor, sin duda. Sin duda, le deseamos lo mejor desde aquí a Pacheta, que tiene un reto importante, ¿eh? Un reto ilusionante por delante. El Villarreal, hablabais de Pacheta, hablabais de Mendilibar también, de otro gran entrenador, que tiene un reto, vamos ya con el Sevilla Unión Deportiva Las Palmas, que tiene un reto por delante un poco similar, ¿no? Al de la temporada pasada, bueno, que llegue la primera victoria del Sevilla, cambiar esa dinámica que no acaba de arrancar el Sevilla y enfrente tendrá una Unión Deportiva Las Palmas que con su buen juego, ¿no? Podríamos decir, practica un buen juego, cayó frente al Girona y que busca un poquito esa constancia, ¿no? En cuanto a victorias se refiere.
Yo creo, Nacho, perdona Dani, yo creo, Nacho, que antes, y te dejo Dani, yo creo que sobre todo lo que pedía el Mendilibar es por favor ciérrenme la plantilla, porque es que es verdad que el Sevilla ha apurado hasta el final y yo creo que es un poco lo que, o sea, para mí, yo creo que para Mendilibar y para el Sevilla empieza la temporada ya, ahora, de verdad, ¿no? Y este inicio de temporada, Dani, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es un poco, se va a quedar ahí en el anecdótico. Evidentemente los partidos se suceden y los puntos se valen lo mismo. Pero la realidad es que ha tenido que trabajar Mendivia con lo que había. Bueno, ha ido hasta incluso más allá del final, creo, el Sevilla en cuanto al mercado, porque ha incorporado tanto a Mariano como a Sergio Ramos ya con el mercado cerrado, ¿no? Eran jugadores libres y por lo tanto han ocupado fichas y seguramente pues esté Mendilibar esperando el momento para hacerlos debutar. Creo que a Sergio habrá que pararlo porque debe tener unas ganas voraces de redebutar con la camiseta del Sevilla, ¿no? Y creo que en ese aspecto le ha podido venir bien incluso el aplazamiento de ese encuentro ante el Atlético de Madrid, porque siempre, ¿no? Decía antes Axel que uno, pues siempre cuando sale el calendario tiene marcado en rojo, saca el subrayador y acaba matizando, acentuando los sitios donde igual puede o es probable que no sume los 3 puntos, que pueda perder, ¿no? Para ir un poco en alerta, ¿no? Y ese duelo en el Metropolitano, sobre todo tal y como iba el Sevilla, cómo llegaba en cuanto a efectivos y en cuanto a dinámica, podría haber sido muy peligroso, ¿no? Para intentar sumar esa, ya no solo la primera victoria, estrenar el casillero, ¿no? Entonces, bueno, pues ha tenido mucho más tiempo para acabar de perfilarlo. Y ante una Unión Deportiva Las Palmas que creo que necesita traducir todo ese caudal ofensivo o esas buenas intenciones que ya les veíamos en la segunda división en goles. Te penaliza el hecho de no dominar las áreas en cualquier categoría, pero en primera, pues las categorías están para algo y es la élite del fútbol español en este caso y hay que acabar de concretar. Y algún despiste en tu propia área te cuesta caro, un partido igualado. Te vas a casa con 0 puntos, un resultado de 1-0 por la mínima, hemos estado cerca, llegamos, pero no acabamos de concretar. Y yo creo que es un equipo que llena mucho el ojo, pero para eso tienes que acabar de culminar en el área. Y creo que ahí García Pimienta, le vi, por ejemplo, el día de Mestalla, mucha iniciativa, desde luego posesión a través de la pelota, buenas intenciones, pero eso debe ser lo que te lleve finalmente y tienes que acabar de traducirlo en alguna cosa. Y indica, el talón de Aquiles quizás del Sevilla puede haber sido la defensa, ahora cuentan con Sergio Ramos. Veremos si sale de inicio, ¿no? O no en este próximo partido. Sí, bueno, pues otro aliciente tremendo, ¿no? Para la afición y para el propio futbolista, que como decíais, va a estar con todas las ganas del mundo porque ha tenido opciones de ir a otras ligas, de ir a otros mercados. Y él, bueno, pues su corazón lo decía, es sevillista, quiere volver a casa y en este caso, bueno, pues un partido súper atractivo para él con su gente y, bueno, pues para conformarse, ¿no? O confirmarse como el jefe de la defensa del Sevilla en un partido en el que estoy de acuerdo con lo que decíais. Al final, bueno, pues Mendilibar seguro que ha mantenido la tranquilidad estas semanas y ahora sí empieza realmente la liga para él con todas las piezas, con los jugadores que necesitaba. Quizá cosas que a Mendilibar le pasaban en el Eibar, ¿no? Que quizá eran pues más normales en equipos de esa mitad de parte de tabla hacia abajo, que no estuviesen cerrados hasta el final. Pues bueno, pues le ha vuelto a pasar esta temporada en Sevilla, pero bueno, eso con la llegada de Mariano también. Creo que ya va a poder trabajar con más tranquilidad y con ese plus, sobre todo, que le puede dar Sergio Ramos. Y en este caso de Las Palmas, yo creo que, según estaba hablando Dani, a mí me venía a la cabeza ese partido que acaba de comentar él, ¿no? El de Mestalla, que es un equipo, bueno, que hace cosas muy buenas y que hace cosas muy bonitas y que le falta dar ese pasito más. Y bueno, que tiene, si le sale bien, es una reválida tremenda la de Sánchez Pizjuán. Si le sale mal, no, pero bueno, es una oportunidad de dar un paso adelante en un campo en uno de los mejores estadios de la liga y contra un rival al que va a coger todavía, bueno, pues en ese proceso de formación y de ajustar piezas. Gran partido, sábado, 6:30 de la tarde en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y el sábado terminaremos con otro de los grandes partidos de la jornada, el Real Madrid-Real Sociedad. En el Real Madrid, obviamente, creo que tenemos que hablar de Bellingham, sin duda, y en la Real Sociedad de Kubo, porque ya demostró el año pasado que es también un líder, una figura a seguir en el conjunto Txuri-Urdin. Y este año, bueno, pues ya está tirando del equipo,
logrando victoria, marcando goles, asistiendo. Bueno, el último partido contra el Granada fue un escándalo. Ganó 5-3 y bueno, fue también otro partidazo. ¿Cómo veis vosotros este Real Madrid-Real Sociedad? Yo creo que también va a ser uno de los highlights de la jornada. La verdad es que me da la sensación de que nos repetimos, pero es que hay partidos muy buenos esta Sí. jornada y creo que... Si son buenos, hay que Sí, decirlo. sí, No pasa sí, sí, hay que nada. decirlo, está claro. Y creo que lo de Bellingham, puedo entender que al aficionado que quizá no sigue tanto las ligas internacionales le pueda llegar a sorprender. Pero yo creo que los que seguimos ligas internacionales y sabíamos lo que estaba realizando hasta ahora Jude Bellingham en sus equipos, bueno, en su equipo en este caso, sabíamos del potencial que tenía. Es verdad que hay que adaptarse a la liga, hay que adaptarse al idioma, hay que adaptarse al equipo, pero quién es bueno. Y el fútbol habla solo una lengua, que es la del balón. Y en este caso yo creo que Bellingham no nos está sorprendiendo a nadie, ¿no? Yo creo que es un futbolista que llega con mucho más reconocimiento que otros, que para mí tienen mucho talento también y que habían hecho buenas temporadas, como era el caso de Tchouaméni y de Camavinga, pero lo de Bellingham es otra cosa. Es que estás fichando al centrocampista del siglo XXI, ¿no? Para mí es un jugador total y definitivo, y que creo que además el estilo del Real Madrid le viene bien, ¿no? Porque tiene, bueno, con esa falta ahora mismo que tiene el Real Madrid, quizá de un jugador que se descuelgue un poquito más hacia arriba, ¿no? De tener un referencia, pues le está dando un poquito más de libertad, ¿no? Y tiene esa libertad para seguir jugando quizá como si lo estuviera haciendo en su anterior equipo, ¿no? Yo creo que no me sorprende para nada lo de Jude, y lo de Kubo, un escándalo. La verdad es que creo que le costó un poquito al principio, ¿no? Hablábamos un poquito de la juventud de Kubo, pero creo que en la Real Sociedad ha encontrado su... Yo creo que Imanol también le ha hecho crecer y ha encontrado su posición, su equipo, su estilo, y creo que demuestra, ¿no?, el gran talento que tiene. Y estoy seguro de que tiene muchos ojeadores encima, que esto a la Real Sociedad seguro que no le gusta. Pero desde luego yo creo que es un jugador diferencial de la Liga EA Sports. De hecho, entre ellos creo que el Real Madrid, que aún puede echarle el guante en algún momento, si no estoy equivocado. Entonces yo creo que ahora mismo, si hablamos de la Real Sociedad, creo que es la Real de Take Kubo, ¿no? Porque está rodeado de futbolistas como Mikel Oyarzabal, que viene de salir de una larga lesión y todavía está en ese proceso de acabar de reencontrarse, de agarrar toda la confianza en según qué aspectos del juego, ¿no? Después de ese momento, y creo que Take Kubo está dando ese paso al frente, está derribando la puerta y dándole muy duro, ¿no?, a ese golpe sobre la mesa para reivindicarse, y además en zona de determinación, en esa zona de resolución donde no se anda con chiquitas, se busca barraca y encuentra portería rival, ¿no?, y marca diferencias. Entonces creo que si Manol debe plantearse hacia dónde tirar, creo que es el futbolista ahora mismo franquicia del equipo de Donostiarra. Y por el otro lado, en cuanto a lo que decía Axel de Jude Bellingham, a mí sí que reconozco que me ha sorprendido sobre todo esa faceta goleadora, porque en Alemania sí que ya podíamos intuir, incluso con la selección inglesa, que era un futbolista pues que tenía incluso esa cierta llegada, ese gol, ¿no? Incluso con los Three Lions creo que marca el primer gol del último Mundial contra Irán, y es el que ahora abre un poco la lata en esa goleada. Pero marcar 5 goles en 4 partidos en un contexto nuevo, es verdad que ha caído de pie, eso parece, a tenor de los números y de las actuaciones, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido porque no lo tenía como un centrocampista, sí tal vez llegador y creativo, pero no tan goleador, con ese olfato para detectar el hueco, el espacio, atacarlo y acabar de resolver. Veremos cuánto de sostenible es en el tiempo, pero desde luego que la puesta en escena es inmejorable. Sí, sí. Yo creo que un poco en el contexto, lo que tú decías, Dani, va un poco en el contexto del Madrid, que es verdad que de la forma que ha jugado y la falta de una referencia clara o la falta de confianza en Joselu, quizá en los primeros partidos, ha hecho que emerja todavía más la figura de Jude, ¿no? Es cierto que, hombre, no dejan de ser números extraordinarios que un centrocampista marque los goles que ha marcado en solo 4 partidos, ¿no? O sea, es una barbaridad que no suene a algo normal, ¿no? Que no se normalice, ni mucho menos, es lo que dice Dani, hay que mantenerlo en el tiempo. Yo creo que será prácticamente imposible, pero, hombre, es lo que comentaba Dani, ¿no? Yo creo que en el contexto que se le ha dado, parece que se esté jugando todavía los partidos en el Borussia, ¿no? Como si fuera el jugador estrella del equipo, ¿no? Como si fuera el que puede hacer lo que quiera cuando quiera. Pues es que da un poco esa sensación ahora mismo, y si le sale bien, yo creo que Ancelotti en este caso va a decir, bueno, pues
chico, lo que tú quieras. Sí, Si me sobre marcas todo. goles. Claro. Sobre todo que es que parece que lleva jugando aquí o en el Madrid 10 años, ¿no? Que se Claro. adapta perfectamente y que, vamos, ese indica ese proceso de adaptación que muchas veces, bueno, pues cuesta viniendo de otras ligas, ¿no? Por la competitividad que hay en la liga eSport. Parece que yo no la he sentido, ¿no? No la he notado prácticamente. Eso es que además, bueno, a mí me tocó verle en San Mamés en la primera jornada que jugó contra el Athletic Club y a mí me pasaba que, bueno, mi seguimiento de las ligas internacionales es un poquito, pues, por los highlights, luego sí que le hemos visto, o yo en este caso personal, en partidos de Champions, también con la selección inglesa, pero tenía muchas ganas de verle en directo en esa primera jornada, ya te digo, no solo los highlights, sino cómo se mueve, cómo corre, cómo busca balón y la verdad que me enamoró y también, pues yo decía, bueno, igual ha sido hoy que le ha salido el partido redondo, primera jornada de liga. Pero luego lo hemos visto que lo ha conseguido mantener estas primeras jornadas. Además, un jugador que también me llamó la atención por eso que comentabais, por los galones que cogió ya desde el principio. Y tú le ves jugar ese primer día en San Mamés y no dices, oye, este acaba de llegar, es nuevo y prácticamente no conoce a nadie. Entonces, bueno, es la parte positiva que me quedó de ese día, que luego además he visto que se ha mantenido en el tiempo. Y en el caso de Kubo, que también le tenemos aquí mucho seguimiento, bueno, pues bueno, yo creo que la clave, hay dos claves, ¿no? Por un lado, la calidad de Takekubo, que los que la habían visto también desde su llegada al Real Madrid ya la conocían, y por otro lado que ha casado con un entrenador como es Imanol Alguacil, que le ha dado todo lo que necesita o que se han dado mutuamente todo lo que necesitan y están consiguiendo que, bueno, que el año pasado ya fue un jugador importante con 9 goles, pero este año con el reto de la Champions, con los goles que lleva en Liga, también con ese paso adelante que tiene que dar, ¿no? Porque la lesión de David Silva y la retirada de David Silva es una pena para la Real y para la Liga. Pero en este caso yo creo que para Kubo es un plus también para que coja galones y para que, bueno, se sienta quizá, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, el jugador más importante de la plantilla. Pues un partido de estrellas, ¿eh? De highlights, como decíais, seguro que va a ser un gran partidazo este encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid. El Real Madrid y la Real Sociedad en este caso, que es en el Santiago Bernabéu. Y terminamos la jornada con un duelo que, bueno, a mí, o sea, yo creo que puede estar bien por el gran juego que despliegan los dos, tanto el Granada como el Girona. Hablamos antes de entrenadores, de Pacheta, de Mendilibar, también en este caso con Paco López y con Michel, que es que creo que tenemos buenos técnicos en la Liga Sí. Española y en este partido, bueno, también tenemos dos jugones. Podemos hablar de Brian Zaragoza y de Sabiño, también de Aleix, que lo está haciendo muy bien. No sé, ¿cómo veis este partido para cerrar la jornada? Que a mí me apetece, por lo menos. Son dos jugadores, Brian Zaragoza y Sabiño, por los que creo que merece a día de hoy pagar una entrada. Vamos a ver, porque su impacto, su respectivo impacto en la categoría es ya bastante notorio y llevan 4 partidos en la élite, como aquel que dice, ¿no? Entonces, vamos a ver qué recorrido tienen en el tiempo, porque podríamos estar ante dos claras revelaciones del campeonato en ese aspecto individual. El Granada nos está deparando encuentros divertidos, pero la moneda sale cara o cruz, ¿no? Entonces, necesita un poquito más, tal vez, de consistencia en defensa. Va buscando seguramente la fórmula Paco López, que es un técnico que suele trabajar muy bien a sus equipos. Ya le vimos con ese Levante. Entonces, por ahí creo que el Granada tiene un seguro de vida, más allá de que pueda encontrar esa receta. Creo que en ataque tiene cosas, pero que va a tener que también trabajarlo en su propia área, en defensa. Y el Girona, pues, a ver la prueba de consolidación de esta candidatura que parece mostrar ya el equipo de Michel, insisto, sin Oriol Romeu, sin esa pieza, ¿no?, en el centro del campo con jerarquía y además que servía para hacer la raya, para arropar en defensa, pero también para ser el primer hombre en la construcción, pues sigue dando pasos al frente. Le gana la Unión Deportiva Las Palmas, pero a mí el triunfo que más me llamó la atención fue el que consiguió en el Ramón Sánchez Pizjuán por el cómo, ¿no? Por el escenario. Es un sitio donde se aprieta fuerte, además, por la parroquia del Sevilla, y el equipo de Michel demostró, bueno, ser joven, pero sobradamente preparado.
Yo creo que también aquí se le presenta la oportunidad, como bien decía Dani, al equipo de Mitchell de consolidarse arriba, ¿no? Porque hablábamos del buen hacer, de 10 puntos de 12 en las primeras 4 jornadas, vuelves del parón y el continuar, ¿no? Yo creo que el continuar va a ser un poco el factor que puede ser diferencial para el Girona después del parón, ¿no? El continuar con esa buena racha o ahora después del parón dar un pasito atrás, ¿no? Yo creo que es un partido de oportunidades para ellos contra un rival que todavía yo creo que está sufriendo un poco al adaptarse a la categoría. Y yo creo que va bien, va un poco en la línea también de bueno, estos equipos, ¿no? Como el Granada Club de Fútbol, que la temporada pasada está en segunda, donde el contexto, Dani, que lo hemos narrado durante toda la temporada pasada, para ellos es un contexto favorable, porque generalmente suelen dominar los partidos, suelen tener jugadores de más talento si han conseguido retener parte de la plantilla que sus rivales, o jugadores de una entidad enorme, como es el caso de Callejón. En segunda división, es algo que parece una auténtica locura. Ahora vuelves a la primera división y todavía estás encontrando tu sitio, ¿no? Eres el pez nuevo en la pecera y todavía estás encontrando cómo ubicarte. Y es un poco lo que está, yo creo, lo que tiene que terminar de implementar Paco López, que no creo que se descuide ni mucho menos, porque como bien decía Dani, es un técnico que suele encajar bien las piezas de su equipo, ¿no? Pero yo creo que todavía está en ese periodo de adaptación donde ahora no es él. O no siempre puede ser él el que manda, y cuando manda tiene consecuencias también atrás. Entonces, y yo creo que esas consecuencias en segunda tardan un poquito más en llegar. Hay equipos que sí que te las castigan, pero otros no tanto. Y aquí en primera, pues te los castiga prácticamente el resto, los 19 equipos, ¿no? Y eso yo creo que es un poco el periodo de adaptación que sufre Granada. En el caso del Girona, pues ni adaptación ni leches, ¿no? Que se diría comúnmente. Aquí, va el equipo volando, y como digo, yo creo que el parón es ver si le ha venido bien o le ha venido mal. Es un poco, yo creo, lo que. La única duda que puedo tener del Girona. Sí, en este caso yo estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que es el momento, ¿no?, del Girona para dar ese paso adelante, para que se vea que es una realidad que ya se ha visto el año pasado cuando acabó pues tan arriba, pero para coger ese colchón de puntos que le permitan también, bueno, pues tener ese margen para mirar arriba y empezar una liga olvidándose de los puestos de abajo, que es lo que a priori, ¿no?, por ser el Girona hace 2 temporadas o la pasada, un recién llegado, pues quizá podía más estar pensando en eso y sobre todo aprovechar ese aterrizaje mental que puede tener el Granada en la máxima categoría, y eso lo decís ahora también, que bueno, que Paco López es un entrenador experimentado en primera división y seguro que sabe afinar mucho a los jugadores del Granada. Además, tienen esa victoria contra el Mallorca en casa también bastante, bastante reciente, pero yo creo que es un partido de oportunidades para los dos, para sentarse para el Granada y también para el Girona, bueno, para dar ese salto y por qué no mantenerse arriba, ¿no? Que es muy, muy gustoso y muy apetecible para los seguidores del Girona, pues verse tan arriba cuando ya llevamos 4 jornadas. Pues chicos, partido apetecible ese Granada-Girona para cerrar la jornada 5 de la Liga EA Sports, que comienza, no olvidemos, con ese Rayo Deportivo Alavés el viernes a las 9. Agradeceros que hayáis estado hoy con nosotros, que nos hayáis contado también, Dani, Endika, Axel. Y nada, os vemos y os escuchamos en las retransmisiones. Os seguimos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros, un Un abrazo. A disfrutar de la abrazo. jornada, un Un abrazo. abrazo, Hasta chao. luego, chao.